Muy buenas, amados hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Soy el hermano Emerson de acá de la iglesia Emanín Buenaventura y en este día voy a compartir un testimonio. Hace 5 días estaba en el hogar con la familia y de repente nuestro hijo, que se llama Eliseo, tiene 9 meses, apareció con el ojo hinchado y por lo tanto le rascaba y se le irritó feamente y inmediatamente los preocupamos. Y luego oramos, hicimos una oración ahí por él. Y luego en la tarde fuimos a la iglesia donde el pastor Nelson. Y luego le pedimos a él una oración por el ojo de nuestro hijo. Y el pastor Nelson rápidamente, con el pañuelo de nuestro pastor principal, oró sobre su ojo. Y oró fervientemente. Y también nosotros oramos y nos arrepentimos de cualquier pecado que hayamos cometido. Porque nuestro pastor nos ha enseñado que las enfermedades a nuestros hijos pueden llegar también por pecados de los padres. Entonces nosotros nos revisamos y nos arrepentimos de todo pecado. Y entonces al otro día lo fuimos a la casa. Al otro día en la mañana, el niño Eliseo amaneció con el ojo completamente sano. Gracias a Dios, por la gloria de Dios. Le damos gracias a Dios por habernos dado a nuestro pastor principal, quien tiene gran poder de Dios, y por su manifestación de gran poder y por su pañuelo orado que ha dado a los pastores para que tengamos esa sanidad. Muchas gracias, hermano. Dios los bendiga a todos. Este es nuestro testimonio. Le damos toda la gloria a Dios y gracias por todo. Amén.